Las 29 medallas obtenidas por el equipo santiaguero de lucha de la EIDE Capitán Orestes Acosta en los 59 Juegos Escolares Nacionales fue un suceso revolucionario. Estamos preparando fuertemente, fuertemente, con todas las condiciones, arrasar con todas las divisiones de peso, que nos faltó una división por alcanzar y pensamos este año hacerlo. Durante años, este deporte es de los más destacados en la institución. Entre los luchadores de Escolla, José Miguel Fernández, doble monarca en los Juegos Escolares Centroamericanos Caracas 2023. Con ese incentivo entrena en este periodo. Yo me he preparado, me estoy sacrificando para poder lograr lo que quiero. Y cosa que el entrenamiento y para arriba y la caliente. Los más nuevos también aspiran a entrar en el hito deportivo que representan. Por mi resultado que tengo y hay que seguir entrenando y sacrificando porque ahí estamos todos sacrificándonos para coger medallas, para ir a los juegos. ¿Cuáles son tus objetivos en estos juegos escolares en los que vas a participar? En estos juegos escolares coger el oro de año. ¿Cuáles son los resultados anteriores que tienes? No, el año anterior fui subcampeón nacional. Santiago de Cuba será la sede de las competencias de lucha en la edición 60 de los Juegos Escolares Nacionales. Anabel Sánchez y Brita García Alberteris, Canal Cubano de Noticias.